Right. Hey, ¿qué tal? El día de hoy te voy a mostrar las mejores barajas para tanques para que puedas rankear en este 2022. Y sí, como muchos comentarios me lo han pedido las últimas semanas de cuándo vas a subir este video, cuándo las barajas de tanques, he tardado un poco porque quería traerles algo especial. Y como muchos sabrán, yo juego mucho daño y flanco y tengo mucha experiencia como para dar barajas de tanques y off tank, pero quería darles una experiencia más profesional. Así que conversé con el manito Sabisou, que fue alguien que jugó la PPC de off tank, para que me dé sus barajas y una breve descripción de cuándo las usa. Así que espero que estas barajas les puedan ayudar muchísimo a jugar de tanque. Y vamos a comenzar con un tanque que le gusta a mucha gente, que es Makoov. Esta primera baraja es para el talento del gancho. Y el manito dice que la utiliza cuando necesita hacer muchas kills o su equipo no juega dentro del escudo. Normalmente lo usa cuando su equipo es bastante malo, por así decirlo, o sus flancos o daños no van a hacer las kills como tal, ¿no? Por eso ya pueden ver que, por ejemplo, tiene el cooldown del gancho al máximo en la carta, más velocidad también cuando hace una eliminación, etc. Todo para poder hacer mayor cantidad de kills posibles. Luego de eso, la otra baraja que él usa es esta de aquí, que es para el talento del escudo. Él dice que la utiliza cuando su equipo puede jugar agrupado dentro del escudo y nos comenta que la mayoría de las veces vale mucho más la pena, pues esta baraja con el talento de escudo. Aquí en este caso utiliza lo que es obviamente la carta de reducción de cooldowns al máximo, incremento de la vida del escudo también a nivel 4 y curación, ¿no? Para curarse con el escudo, spamearlo y tal. Recuerden que el Makoov para el próximo parche va a estar bufeado, así que va a ser una bestialidad. Y les recomiendo que vayan aprendiendo a jugar esta baraja con Makoov, que está muy buena. Luego comenzamos con el siguiente tanque, que es Rukus. En el caso de Rukus, esta es su baraja principal y dice que utiliza en todas las composiciones y todos los mapas. Dice que tiene mucha vida y movilidad para finalizar kills y abrir espacio, ¿no? Hacer presión. Dice que, bueno, esta es su única baraja y la utiliza da igual lo que suceda en la partida, ¿ok? Así que pueden probarla. Tiene el dash de la distancia al máximo y vida máxima, que para mí es una carta muy buena con Rukus. Un poco de reducción de los misiles, pues para spamear el daño, ¿no? Ya saben que los misiles de Rukus pues hacen un daño bastante decente. Luego de eso nos manda también la baraja de Khan, que es para el talento de Storm of Bullets. Se me olvidó decirles que obviamente Rukus se juega con el talento de Asalto Aéreo, ¿no? O Aerial Assault, que es el mejor hasta ahora. En el caso de Khan es para Tormenta de Balas, creo que se llama. Y bueno, la baraja es la siguiente. Tiene vida máxima al 3, velocidad al 4, después de usar el grito. Reducción del grito para curarse más y a la vez tener más velocidad. Y un poco de munición al final, ¿ok? Dice que lo utiliza en todos los mapas y composiciones, es una baraja muy sólida tanto para defensa y también cuando hace presión o avanza. Es una baraja muy sólida, según el manito. Y vamos a continuar con Atlas, que el primero es para el talento del escudo, ¿ok? Esta baraja, bueno, el talento del escudo lo utiliza cuando el enemigo no tiene mucha movilidad. Normalmente contra snipers como Kinesa o Strix o daños backlines, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un Dredge, ¿no? De ese estilo. Esta es la baraja. Tiene velocidad luego del escudo, ¿no? Cuando atraviesa el escudo al 28%, vida máxima a nivel 4 y reducción del escudo al dar el clic derecho. Una baraja muy sólida para el escudo, la verdad es que me parece lo de vida máxima y reducción de cooldown bastante genial. Y luego tiene otra baraja para el talento de Deja Vu. Dice que la utiliza cuando las partidas necesita tener más control del equipo enemigo. Normalmente esto yo lo entiendo cuando hay un Rukus enemigo que va a estar rusheando, cuando hay un flanco, por ejemplo, ¿no? Que va a estar entrando a tu backline, entonces con el clic derecho, con este estilo, puedes controlarlo mucho más. Y lo que utiliza en este caso es vida máxima a nivel 4, curación con activando el escudo y también reducción de cooldown del escudo, ¿ok? En este caso no utiliza velocidad. Dice que ambas barajas de Atlas funcionan con ambos talentos tranquilamente. O sea que si por ejemplo vas de Yabu también puedes usar este, o si vas escudo gigante puedes usar este. Dependerá de cuál te guste más, porque ya ven que las cartas prácticamente son las mismas. Solamente cambia curación por velocidad, ¿ok? Como pueden ver. Luego para Ash, el talento de la F dice que la utiliza la mayoría de partidas y mapas. Dice que esta baraja tiene la capacidad de avanzar, ¿no? Sin parar y controlar a los daños enemigos. Como yo siempre lo he dicho, Ash es muy buena contra daños como Shalin, como Cassie, como Lian, por ejemplo, ¿no? Y esta baraja la utiliza contra esos personajes. Tiene el cooldown de los reducción de cooldowns
al máximo, al 50%, vida máxima al 3 y el lifesteal al 5, que es muy importante con Ashe, ¿ok? Luego, para ya lo que es el talento del escudo, dice que utiliza apenas o solamente cuando haya demasiado CC, ¿no? Stuns, hooks, etcétera, etcétera. O a veces precisa jugarlo, o sea, o a veces necesita jugarlo como mid tank, ¿ok? Esta es la baraja, pues, para escudo. Ya saben que tiene al máximo lo de la reducción de escudo. También tiene lifesteal y reducción de los cooldowns. Y luego hay otra baraja también para el talento de la F. Y dice que la utiliza en partidas casuales para botar fuera del mapa, ¿no? Por si alguno se quiere divertir, el manito también se preocupa por eso y nos ha enviado una baraja. Pues para el talento, bueno, para botar a los enemigos fuera del mapa, ¿no? Ahí lo pueden ver. Luego de eso también tenemos una baraja para Fernando. Obviamente para el talento de Aegis, que es el mejor. Dice que la primera baraja es para tener mucha movilidad y capacidad de mantenerse vivo, ¿no? Autosustain. A la vez contestar el punto o pelearlo y también abrir el espacio cuando sea necesario, ¿no? Tiene velocidad, tiene autosustain, un poco más de escudo también, lo que pueden ver aquí, ¿no? Es una baraja muy sólida, creo yo, sobre todo por la primera carta, que te da velocidad bastante, bastante buena. Luego la segunda baraja, obviamente para el escudo, dice que es... está enfocada en mantenerse vivo, mucho sustain, pero pierdes movilidad, ¿no? Esta baraja normalmente se la recomiendo a aquellos que van a ir full punto, ¿no? Full punto. Y aquellos que pueden jugar punto en tanto híbrido, a veces agresivar un poco o entrar un poco más agresivo, pues esta de aquí, ¿no? Con velocidad. Continuamos con Varric, con el talento de Fortify. Dice que la utiliza en todas las partidas, te da la capacidad de mantenerte vivo y a la vez pues resetear tu cooldown fácilmente. Es un spam de habilidades, sobre todo del escudo y de la F. Y me agrada mucho porque esta última carta de One Man's Scrap me parece muy buena para Varric y mucha gente no la usa, así que se la recomiendo. Tiene reducción de los cooldowns para tener doble botas, tiene vida máxima, muy esencial con el Varric. Y también aumento de la F, ¿no? Para aguantar un poco más, ¿ok? Luego de eso tenemos una baraja para Inara, ¿no? Para Mother Grace. Dice que la primera es para partidas donde no haya mucha cura. Por eso tiene la carta esta que se cura automáticamente al usar el clic derecho. Entonces utilícenlo, por ejemplo, con un Genos, por si alguien los trolea y piquea Genos cuando tienen Inara o algo similar, ¿ok? Vida máxima, curación y un poco más de reducción de daño. Bastante sólida su baraja. Y la segunda dice que es una baraja para Serpent Beach, que es para dominar Highground, ¿ok? En esta baraja también se utiliza Mother Grace, pero ya utiliza lo que es la carta de Summit. ¿Qué hace esta carta? Que cuando pones el muro debajo de ti, pues te impulsa, hace la Inara voladora, mejor dicho. Y le sirve mucho para Serpent Beach, probablemente también lo use para Timbermill, ¿no? Que es un mapa también, pero en ese mapa sí que sufre la Inara. Aquí tenemos otra baraja, dice que es su baraja principal y más utilizada en mapas y draft, ¿no? Dice que aumenta la capacidad de curarse y mantenerse vivo con mucha cantidad de vida y reducción de daño. Como pueden ver aquí, esta baraja ya no tiene autocuración, ¿no? Normalmente la utiliza cuando su healer pues, puede ser una Ceris, puede ser un Maltamba, algo que cure bastante. Y ya se preocupa más en cooldowns, por ejemplo, y en reducción de daño y vida máxima, ¿ok? Importantes sus barajas de Inara, me parecieron muy buenas. Y ahora vamos a ver una de Raon, ¿ok? Este es para el talento del dash. Dice que es para spamear el dash. Dice que en las partidas donde haya pocos counters, normalmente, ¿no? Cuando no hay Grover, cuando no hay Shalin, por ejemplo, se utiliza esta baraja, que me parece muy buena. Porque tiene reducción del cooldown al activar lo que es la Q. Tiene reducción de daño con el clic derecho igualmente, si no me equivoco. No, con la Q también. Y luego tiene la distancia, ¿no? Para que el round, pues, la distancia del dash sea mucho mayor y esto spamea mucho daño y a la vez muchas calaveras que al final lo curan. Me parece bastante buena. Y luego dice que utiliza otra baraja también, igual para el talento de la F, pero cuando haya más counters, ¿no? Por ejemplo, ya cuando hay un Shalin, un Grover, y aquí sí le aumenta más reducción de daño para mantenerse vivo contra Burst, probablemente contra Shalin o contra Cassie. Okay. Dice que ambas barajas pueden ser utilizadas con el talento de la cura igualmente, así que importante recordar eso, ya que pues el talento de la F pues solo te da DR, no te da algún beneficio más, así que puedes seguir usándolo, solo que no tendrás DR en la F. Okay. Luego para Terminus, un tanque muy importante y muy fuerte también, dice que es el primero talento para Inmortal. Okay. Dice que es una baraja utilizada en tener mucha velocidad y reducción de daño para contestar el punto con facilidad. Es una baraja para punto, con velocidad y reducción de daño. Aquí lo pueden ver que tiene DR y tiene también pues velocidad, ¿no?
un poco también de regeneración, me parece una baraja bastante buena. Y bueno, va a continuar con Azan, que muchos Azan no lo saben jugar correctamente, así que atención, esto es importante. Obviamente es para el talento de Persistence, que es el de Lifesteal. Dice que es un deck versátil, es bueno para todos los mapas y composiciones, ya que tiene buena capacidad de reducción de daño y movilidad. Dice que lo combina mucho con el ítem de Kronos, ¿okay? Esta baraja y la usa con Kronos para resetear esas habilidades. Tiene vida máxima a full, uff, muy tryhard, me gusta. Y luego tiene una carta, pues, obviamente que le da reducción de daño al usar la F, ¿no? Y reducción de cooldown de la F. Con Kronos lo combina esto y cada vez que tenga la F va a tener mucha reducción de daño. Luego para Jaggerath utiliza el talento de Sybegets. Creo que esta es de los escudos. Pero dice que es un spam de cooldowns que aumenta la capacidad de mantenerse vivo y ayuda al equipo revelando y dando escudo. Ok, es el talento del escudo para los flancos, ¿no? Tiene una carta pues para aumentar lo de la ulti que me parece genial. Es una carta totalmente necesaria. Tiene una que reduce los cooldowns después de dar lo que son los clics derechos, ¿no? Las bombas. Y luego tiene una carta que reduce el cooldown de la F después de activar lo que es el estático, ¿no? El plantado. Me parece genial la baraja. Luego ya por último tenemos a Torvald, bueno, la baraja para el primer talento de Grandpa del escudo. Dice que es un deck enfocado totalmente en quien está recibiendo el escudo, ¿no? Por ejemplo, un flanco, ¿no? Puede ser Andro, Talus, etc. Dice que da velocidad, cura, da vida y da munición también. Es una baraja totalmente enfocada a poketear. Es un Torvald totalmente super, ¿no? Como pueden ver aquí, da máxima velocidad de 50%, da 6 de munición. Y también te cura 375. Este Torvald hasta te hace un sándwich mientras estás jugando. Es genial. Y luego de eso, ya tiene una versión que no tiene munición, ¿no? Normalmente es para dar a personajes como Shalin, Maeve, Bora o Moji. Ok. Hay muchos Torvald que no se preocupan por eso. Por ejemplo, si tu personaje no tiene munición, ¿para qué le vas a aumentar munición? Por ejemplo, a un Shalin o a una Maeve, ¿no? Entonces, esta baraja es la misma, pero sin munición. Y a cambio, pues le aumenta lo que es el Nullify, la reducción de cooldown, para spamear más ese clic derecho. Y bueno, esas fueron las barajas del manito. Creo que no quedó ningún personaje fuera. Ya saben ahí las situaciones en las cuales él las usa. Y espero que pues este video les haya ayudado mucho. Ya saben que pueden comentarme pues qué les pareció las barajas. Si tienen alguna baraja que recomienden, dejen en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Si estás viendo esto, significa que tienes mucha facha. Pero si quieres ser un fachero real, deberías verme en stream de lunes a viernes a las 4 p.m. Perú en las siguientes plataformas. Si te ha gustado este video, deberías ver este otro que también está muy bueno. Y un saludo especial para todos los miembros del canal que apoyan mes a mes para que subamos videos. Y también para Eric Ponce, quien es miembro supremo de este canal. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.